Hoy le tocó al gobernador de Colima los abucheos. Hoy estuvo Andrés Manuel López Obrador ahí en Manzanillo, Colima, y le tocaron los abucheos a el gobernador de Colima, el priista de apellido Peralta. Se los dejo. A escuchar el mensaje a cargo del maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, por lo que les pedimos un respetuoso aplauso. Muy buenas tardes. Señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un honor recibirlo en Colima. Muchas gracias por esta visita. Espero, señor presidente, que su estancia entre nosotros sea grata, sea productiva y estoy seguro benéfica para todos los colimenses. No ofrecemos podemos No. dejar que se desahogue esta parte de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas para que después en esas buenas prácticas parlamentarias ya me permitan a mí hacer el uso de la voz. ¿Le van a seguir o ya terminaron? Quiere llorar, dicen. Quiere llorar. Bien desahogado el punto en la orden del día del abucheo.
Sigo entonces con mi mensaje. Ahí está su plana mayor de blanco. Y bueno, según él, el gobernador de Colima, Peralta, lo abuchean como en todos los lugares donde se presenta López Obrador, porque es gente pagada, porque es gente que llaman a que vaya a abuchear, a gritarle al gobernador. ¿Por qué no se pregunta mejor si está haciendo bien su trabajo? ¿Por qué no se preguntan eso? ¿Por qué no se hacen una autocrítica de lo que están haciendo? Es muy fácil cargarle todo al presidente de que está López Obrador y pues a todos los gobernadores les ha pasado. No, tienen que mirar y hacer una autocrítica de lo que están haciendo. En fin, hoy le tocó al de Colima, Peralta. Recuerden que desde que pasó la campaña dejaron todo bien calientito. En fin, cuídense mucho, saludos, que está muy bien. Hasta pronto.